El Comité Veedor y los comerciantes de la calle 16 levantaron su voz de protesta por lo que para ellos es un incumplimiento de Avante al no dar continuidad en los trabajos que el contratista de Empo Pasto terminó el pasado viernes. Nosotros desde que se inició esta obra exigimos que Avante y Empo Pasto trabajen coordinadamente para que no perjudiquen el comercio de esta zona, y ese fue el compromiso que ellos adquirieron en una socialización que se llevó a cabo. Pero nos hemos dado cuenta a raíz de todo esto, de lo que está pasando, que ya los ingenieros, el consorcio San Juan cumplió, entregó la obra a Avante, pero Avante no puede iniciar porque no tiene diseños. Es decir, se nota en ese momento la descoordinación y un poquito que no estaban preparados para esta obra. El gerente de Avante anunció el estado actual de este proyecto. La calle 16, en este momento, en Popasto, ya prácticamente viene terminando un primer tramo. Estamos en esta semana en el proceso de entrega como tal. El día de ayer nos entregaron ya las actas de vecindad para nosotros ya programar la semana entrante la socialización y arrancar un primer tramo. En la parte nuestra, nosotros ya tenemos contratista, tenemos interventor, tenemos ya plan de manejo de tráfico, plan de manejo ambiental, y estábamos esperando que nos entregaran un primer tramo que corresponde a más de 200 metros en este momento.